vamos para San Luis Potosí, para conocer un rinconcito donde hay una piedra que parece estar flotando. A una hora de la capital de San Luis Potosí, enclavado en la parte alta de la Sierra Álvarez, se encuentra el Valle de los Fantasmas. Un conjunto de formaciones rocosas de origen marino que en el atardecer y en la noche bajo la luz de la luna dan la impresión de cambiar su aspecto, tomando forma de misteriosas figuras. Los viajeros han encontrado un sinfín de siluetas, entre las que están un rinoceronte, un monje y hasta un elefante que es visible desde la carretera. Pero el principal atractivo de este maravilloso lugar es una impresionante piedra que parece desafiar a la gravedad y estar flotando. Se dice que este bello sitio fue inspiración para compositores como José Alfredo Jiménez. Y si tú también quieres echar a volar la imaginación y ver cuántas siluetas logras encontrar, el Valle de los Fantasmas es un rinconcito de México que debes visitar. Les diré que llegué de un mundo raro. Gracias, Magdalena Guárez. Gracias, muy gentil. Hermosos rincones de México que hay que disfrutar y presumir. México no son los políticos, somos los mexicanos y sus rincones, su comida, su tradición, su historia. Hoy pareciera que todos son políticos y es lo que sale a la luz de todo el mundo. Las malas, que son más, y las buenas. Pero no, México somos usted y yo, tradiciones, historia, rincones, maravilla, comida, gente. Bueno, eso es México.